una huerta muy fértil, en terraza, con naranjos, y aquí tenemos el cortijo. Al fondo de Málaga, el puerto, a la costa, hasta pues, Girola o Torremolinos. La finca está toda plantada de olivos, hemos visto lo que es la huerta que tiene, y luego tiene mucho nacimiento de agua, arroyo, hay mucha agua, la finca tiene mucha agua. Y como decíamos, pues lo que hay es olivos, y que dan un aceite de muy buena calidad y mucha producción. Y, y la ubicación, pues, al lado de Málaga, en el mismo Málaga.